Dora Inés Bueno, la madre de Yuri Marcela Hurtado, habló en Informativo 724 y contó detalles de la muerte de su hija, que hoy es materia de investigación para las autoridades. Relató que había perdido comunicación con ella desde hace varias semanas. Mi hija era muy bella persona, mi hija se daba a querer a todo mundo. Yo ya llevaba un mes sin saber de ella porque este tipo no la dejaba hablar conmigo ni con nadie. Él prohibía que fuera a ver los niños, siempre tenía sus problemas. Desde que ella empezó a noviar con él, él la golpeaba a ella, desde el novio le pegaba. Ella estuvo hace 6 meses en Bogotá, donde yo vivo, y yo le dije, mami, no se vaya a vivir con él. Y él me decía, mami, es que él me tiene amenazada. Ella decía que la tenía amenazada, que yo no sé qué más, y yo le decía, mami, venga de para acá, porque yo no quiero que usted pierda la vida al lado de él. Y ella me decía, mami, no, no, y se separó 2 veces de él. Ella se separó 2 veces de él, y otra vez volvió otra vez con él, y volvió otra vez y le pegó y la golpeaba, y volvió otra vez a llegar donde mi hijo, al último mi hijo le dijo que ya no la recibía más, entonces fue cuando ella volvió y se fue con él. Hasta antier que me dieron la noticia que ya ha aparecido muerta en la casa de él. Desde ahí yo no sé. No sé si sería él, no sé, pero yo lo único que pido es que yo no voy a revivir a mi hija, pero que se haga justicia. No, pues no. Pues como yo estoy recién venida a Bogotá, pues no sé, que apenas la entregaron hoy, la estamos velando. Está irreconocible, no me la dejaron ver porque para mí es muy duro como mamá verla así. Entonces, pues, que se haga justicia. De ahí, mano, no sé. Pues Nelson Ramiro Laverde asegura que es padre de los 2 hijos de Yuri y hace 5 meses se separaron, y asegura que sí es testigo que su actual pareja, al parecer, la maltrataba. Inicialmente, nosotros nos separamos hace 8 meses. Inicialmente nuestra relación pues fue difícil porque yo sufrí por ella, yo pues le rogué mucho tiempo porque era mi familia, mi pareja, mi compañera de vida de 15 años. Teníamos 2 hijos, tenemos 2 hijos en común. Pero pues ya después me enteré que tenía esa persona, traté de dejarlos tranquilos, aunque el tipo por todos los medios de redes sociales me hostigó, me molestó, hasta que tuvimos nuestro primer encontrón, se paró a la justicia, a la fiscalía, se arregló el problema. De ahí para adelante pues ni él se metió conmigo, ni yo me metí con él. Pero sí tenía conocimiento que el tipo desde novio la golpeaba. Que él ahorita salga a declarar que yo le daba mala vida, que yo la maltrataba, él tiene que tener evidencia. Porque yo sí viví 15 años con ella, sí tuvimos nuestros problemas, nuestros momentos oscuros, nuestros momentos de infidelidad. Pero fueron 15 años. 15 años donde una pareja y una familia vive de todo un poco. Como todas las parejas. Hace poco ella me llamó a las 12 de la noche, llamó al hermano que ella quería separarse definitivamente del tipo, ya se había separado 1 o 2 veces. Yo le dije, cuente conmigo lo que necesite, ya había hablado yo con doña Dora, la mamá, que si ella quería separarse yo le daba la plata para que fuera a vivir a Bogotá, porque pues había que ayudarla de una u otra manera. Ya teníamos indicios de que había estado hospitalizada, hay una historia clínica que lo demuestra, ha estado hospitalizada por las pelas de que le daba el tipo, los golpes del tipo. Ella, supuestamente, no, estamos sacando conclusiones, se había envenenado, se había tomado algo, estuvo hospitalizada por eso, hubo un lavado, la soltaron y se ayudó. Se sacó de la casa, el hermano otra vez de tantas las veces insistió, la llevó para la casa de él. Pero el tipo, hay una serie de mensajes que hoy publiqué en mi estado de Facebook, donde el tipo la amenazaba de que le iba a matar, como el hermano metía las manos al fuego por ella, porque es el hermano, la defendía. También recibió amenazas por parte del tipo de que le iba a arrancar la cabeza, de que le iba a sacar las tripas, en fin. Hoy yo me tomé el atrevimiento de subir en mi estado de Facebook esas evidencias. Entonces, todo indica para mí, que puede ser que me esté equivocando, que él la mató. ¿Sí? Ella vuelve con él, decía dentro de todo lo que hablamos, porque después de que ella se separó con él hablábamos casi todos los días. Decía ella que él la tenía amenazada, a mí me dijo que él le había dicho que si no volvía con ella, me mataba a los hijos. Entonces yo le dije a ella, tengo la conversación, si no estoy mal, donde le digo yo a ella, ¿usted qué cree, que qué papá tiene sus hijos? Entonces dice, sí, pero yo tengo miedo, porque él tiene muchos amigos malandros, él tiene esto, bueno. De todo eso, cuando nos dimos cuenta, había vuelto con él.
y este es el resultado. Las autoridades por ahora no han entregado más detalles. El caso está en manos del CTI de la Fiscalía en el departamento del Caquetá. Por ahora sus familiares esperan que se haga justicia.